centro. En venganza, vecinos destruyeron la casa donde se habría producido la golpiza y violación de una niñita de 5 años. La pequeña permanece hospitalizada, recuperándose de esta brutal agresión, mientras el supuesto culpable está detenido. Carabineros concurre a la población Los Ríos de la comuna de La Unión, donde constata que una menor habría sido víctima de un abuso sexual. Oye, van a quemar los cables, la... los cables, güey. Imágenes que revelan la rabia de la gente tras enterarse de la violación a una niña de solo 5 años. La población Los Ríos en la comuna de La Unión salió en pleno a hacer justicia por sus propias manos. Y la gente obvio que iba a reaccionar así, hizo pedazos todo. Sí, sacaron todo lo que había en la casa y lo quemaron en la calle para evitar incendiar otras viviendas. Iban en busca de un supuesto violador, quien de visita en la casa de su mamá secuestró a la pequeña de 5 años, la entró a la fuerza al inmueble, la golpeó y la violó. Como un cuarto para las 7, yo era una niña. De ahí se empezó a gritar, mamita, mamita, mamita. Llegó corriendo y me dijo que un caballero fue. Cuando voy al baño me di cuenta lo que había ocurrido. La niña debió ser trasladada de urgencia al hospital de La Unión, donde le diagnosticaron una fractura nasal y múltiples lesiones en la cabeza y la cara, y evidentes signos de haber sido violada. La despiadada agresión, coincidentemente, fue el día en que jugaba paralelamente Colo-Colo y la Universidad de Chile. El ruido no dejó escuchar los gritos de la pequeña desde esta casa. Tras conocer la agresión, los vecinos fueron a la casa de la madre del supuesto violador. Tenerse cadena perpetua y adentro, ojalá lo maten. No debe vivir ese desgraciado. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Que se haga justicia aquí en La Unión! ¡No hay justicia! El supuesto violador fue detenido por carabineros y formalizado. Los familiares acudieron a la audiencia. Así estaba en las afueras del Tribunal de La Unión, lleno de vecinos que esperaban conocer el resultado del control de detención. El juez prohibió mostrar y entregar la identidad del imputado. Y que se prohibió que se transmitan imágenes, ya sea fotografías. Fue formalizado por el delito de violación y él quedó en prisión preventiva, tanto por peligro para la seguridad de la sociedad como el peligro para la víctima. Y el plazo de investigación es de 6 meses, un dictamen que la gente no entendió y su rabia aumentó. A las pocas horas y ante la presencia de carabineros en la población, esta vez con hachas en mano, fueron nuevamente a la casa donde se habría producido la violación y lo destruyeron todo. Es malo lo que hizo el fiscal, bueno, no es padre familia él, porque lo que hizo de darle 6 meses de investigaciones. Que por favor se haga justicia, por favor hagan algo en Santiago, la presidenta Bachelet. 2 menores de edad fueron formalizados por los destrozos y quedaron en libertad. La pequeña agredida sigue internada, recuperándose en el hospital de Valdivia. Casa Noticias.